Hacienda considera que la auditoría municipal externa estará en septiembre. Fiestas anuncia que el carnaval de 2012 ha costado 63.000 euros menos, manteniendo el nivel e incluso mejorando muchos aspectos. Chipiona Rota, Trebujena y Sanlúcar pedirán anticipos a la Diputación para que se pague las nóminas de los trabajadores de la mancomunidad. La Delegación Provincial de Educación espera colocar al 90% de los niños en el colegio elegido. El Partido Popular amplía sus talleres de búsqueda de empleo a 2 tardes a la semana debido a la elevada demanda. Los servicios de limpieza recogen en el fin de semana y el Día de Andalucía 135.000 kilos de basura. Paco Fernández, tercero en la regata de aguas interiores de Arcos a pesar de competir lesionado. La delegada de Hacienda ha informado hoy que la auditoría externa que el equipo de gobierno ha acordado llevar a cabo afectará 2 mandatos completos, lo que comprenden entre años 2003 y 2011. Según Elvira Jiménez, existe un determinado número de expedientes que arrojan dudas y su complejidad aconseja un análisis exhaustivo y pormenorizado por parte de auditores especialistas que nos permita saber lo ocurrido en el proceso y si se han producido errores u omisiones en la gestión de los mismos. Esas irregularidades han sido detectadas en la auditoría interna que se ha venido realizando desde que el actual equipo de gobierno ha tomado posesión. La Junta de Gobierno Local, en una reunión celebrada el pasado 22 de febrero, aprobó el pliego de condiciones que regirá la contratación de los servicios para llevar a cabo la referida auditoría y la posterior elaboración de informes de conclusiones de los expedientes administrativos que se designen. En estos momentos está pendiente la publicación en el Boletín Oficial de la provincia y Hacienda estima que la auditoría esté concluida en el plazo de 5 o 6 meses. El periodo comprendido para esta auditoría va desde el año 2003 hasta el año 2011, es decir, comprende 2 legislaturas completas. Este periodo por el que hemos establecido es porque desde que estamos gobernando el Partido Popular con don Antonio Peña, hemos observado que existen un número determinado de expedientes pues que arrojan una serie de dudas y su complejidad pues requieren que sea realizado un estudio pormenorizado por parte de unos auditores externos. Como todos sabéis, yo desde que entré en este equipo de gobierno como concejala de Hacienda, hemos realizado una auditoría interna. En esa auditoría interna pues hemos detectado una serie de irregularidades que lo que pretendemos con esta auditoría es dar a conocer a todos los ciudadanos pues en qué se ha invertido, en qué se ha gastado el dinero y que todos los ciudadanos tengan esa información de una manera detallada. Yo quisiera decir que la semana pasada fue cuando se aprobó el pliego de cláusulas administrativas. Me imagino que en el mes de marzo aproximadamente tendremos ya la contratación de esta auditoría. Estamos pendientes de que se publique el pliego en el Boletín Oficial de la provincia y una vez que se publique ofertaremos a 3 empresas para que realicen esta auditoría interna. Y el plazo que hemos establecido para este estudio, para la realización de esta auditoría, comprende aproximadamente entre 5 y 6 meses. Lo que creemos desde el equipo de gobierno es que lo más probable es que a partir del mes de septiembre pues ya tengamos las conclusiones de esta auditoría, que ya iremos explicando poco a poco los medios de comunicación, porque la vamos a realizar por fase, vamos a ir por expediente, por un lado vamos a estudiar subvenciones, vamos a estudiar las subvenciones de la reindustrialización, vamos a estudiar Aqualia, vamos a estudiar también el contrato de la UTE, etcétera, un montón de expedientes que hemos visto y hemos detectado que realmente no se han realizado de una forma lo totalmente correcta. El alcalde ha manifestado que con la ejecución de la auditoría se cumple con un compromiso adquirido en las elecciones con los ciudadanos y con ella se aclarará y analizará la situación real del ayuntamiento. Entonces, estamos hipotecados prácticamente con todo. O sea, yo no me despierto ninguna mañana en la que no se me presente un documento en la que tenemos pues una denuncia de una empresa que no se le ha pagado, o una empresa que no se le ha reconocido la deuda, o una empresa, como por ejemplo me sorprendió el otro día, que nos llegaba cuando ejecutamos un aval a una empresa concreta y que nos desayunamos con que se habían firmado pues una serie de certificaciones de obra que no se habían hecho nunca. Entonces, te encuentras con situaciones tan anómalas, tan extraña, que yo no sé al final si esto es para llevarlo a la Fiscalía, si esto es para llevarlo a un Ministerio de Justicia o si es simplemente para decir, bueno, pues era una norma habitual. Bueno, pues si era una norma habitual, no es a la que yo estoy acostumbrado, no es la que este equipo de gobierno pues está intentando impartir desde que estamos trabajando. Nosotros queremos hacer un gobierno serio, un gobierno de gestión, un gobierno donde
se valore el esfuerzo que realizan los ciudadanos todos los días para pagar sus impuestos y que sus impuestos, el pago de sus impuestos, pues se vea compensado pues con una mejora de nuestro pueblo y con una mejora y una garantía de nuestro pueblo, pero que desgraciadamente nos encontramos en una situación que no somos capaces ni de saber exactamente dónde se encuentra la deuda real de este ayuntamiento. Y es por tanto que independientemente de que hayamos hecho una auditoría interna, creo que es lógico y que además de obligado cumplimiento el que tengamos que hacer un esfuerzo mayor y contratar una auditoría externa que al final ponga los puntos sobre las íes y que nos diga exactamente qué ha ocurrido por lo menos con el dinero. Yo no estoy diciendo que el dinero se lo haya llevado a nadie. Yo no estoy intentando de que los ciudadanos crean de que nosotros pretendemos de que al final hayan sido unos cuantos los que se hayan llevado el dinero para su casa, que no lo creo y que además estoy seguro de que no es así, sino simplemente ha habido mala gestión y una mala gestión que nos ha llevado a una circunstancia que es la que tenemos. Que se puede decir que es una circunstancia de crisis que estamos viviendo en la provincia, en Andalucía, en España, en el mundo entero, donde queráis, pero que esta crisis la estamos viviendo en Chipiona y que esta crisis tiene un nombre y apellido. Un nombre y apellido de una persona que, gracias a Dios, ya no está. Y un nombre y apellido de un partido que, gracias a Dios, no está gobernando, pero que realmente hay que decirlo con nombre y apellido. La auditoría interna situó la deuda municipal en 60 millones de euros y la solicitud de un crédito en 2010 de 1.300.000 euros para pagar expropiaciones o inversiones que no se han realizado y que hay que empezar a abonar ahora. Aunque parezcan números exagerados, la verdad es que no lo son cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de 16, 17 millones de euros, 18 millones de euros de la UTE, o cuando empezamos a hablar, por ejemplo, 29 millones de euros de deuda a la Seguridad Social, o cuando empezamos a hablar pues de prácticamente 3 millones de euros de deuda en el tema de reindustrialización, o 1 millón de euros de deuda en el tema de municipio turístico, o por ejemplo ayer que me desayuné con la sorpresa de que se había pedido un crédito en el año 2010 con 2 años de carencia, un crédito de 1.300.000 euros para pagar pues una serie de expropiaciones que la estamos pagando nosotros ahora con una sentencia judicial, o para pagar pues la inversión en la carretera de Rota que no se ha hecho, o para pagar, por ejemplo, las inversiones de las pasarelas que se pagó o que se tenía que haber pagado con la subvención que vino del municipio turístico, que no se pagó y que le debemos ahora al municipio turístico, pasarela, más el 1.200.000 euros que se pidió de préstamo para pagar todo este tipo de cosas y para una serie de inversiones que desgraciadamente no se han hecho. Este 1.200.000 euros que se solicitó el crédito en el año 2010, como digo, con 2 años de carencia, durante estos 2 años no han pagado absolutamente nada y ahora nos encontramos con la sorpresa de que tenemos que empezar a pagar a partir del mes de febrero 27.000 euros todos los meses para después bajar a 14.000 euros mensuales y estar pagando hasta el año 2020. Quiere decir que nuestro ayuntamiento está hipotecado con el Reindus, con 3 millones de euros. Estamos hipotecados con la Seguridad Social, que no vamos a poder pagar jamás, 29 millones de euros. Estamos hipotecados con 18 millones de euros con la UTE. Estamos hipotecados con este 1.300.000 euros que se pide de préstamo en el año 2010 y que empezamos a pagar ahora hasta el año 2020. Estamos hipotecados con 60 o 70 millones de euros que se deben actualmente en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, de los cuales pues 14, 6, 7 u 8 millones de euros nos puede corresponder al Ayuntamiento de Chipiona. El alcalde de Chipiona y la delegada de fiestas han hecho público hoy que el ahorro en el coste del carnaval 2012 respecto al año pasado ha ascendido a 63.417,94 euros. Davinia Valdés se ha mostrado muy satisfecha por el hecho de que se hayan podido reducir innumerables gastos superfluos sin que ello afectara al desarrollo normal de la fiesta e incluso se mejorara en muchos aspectos. Con menos dinero se ha podido hacer un carnaval mejor. La delegada, que ha agradecido la aportación de todos los colectivos y entidades implicadas en la fiesta, ha anunciado que se va a llevar a cabo una serie de reuniones con todas ellas para evaluar el desarrollo del Carnaval 2012 y extraer conclusiones que conduzcan a la mejora del de 2013. He de decir que este año se ha hecho, a mi parecer, una muy buena gestión en las fiestas del carnaval y hemos hecho una serie de recortes de gastos que entendíamos que eran superfluos, que se podrían recortar sin que afectase a lo que es la actividad del carnaval normal.
Hemos hecho un listado con los gastos que se hicieron en el año 2011 en las fiestas del carnaval y los que se han hecho en el año 2012 para comprobar cómo, con gastándose muchísima menos cantidad de dinero, podemos hacer un carnaval incluso mejor que el pasado. Y voy a decir una serie de datos a modo de ejemplo. Por ejemplo, este año se ha puesto la famosa carpa en la Plaza Pío XII y se cambió la ubicación del concurso de popurrí a la cooperativa, y con este cambio hemos ahorrado 4.236,20 euros. Entendíamos que podíamos recortar ahí, dejando de traer espectáculos como era la orquesta y agrupaciones de Cádiz, y también con eso hemos ahorrado otros 15.517 euros. Con este ahorro que nos ha supuesto tanto los espectáculos como la carpa, hemos conseguido hacer frente al pago de las subvenciones a las agrupaciones de canto del año 2010 y 2011 que se le adeudaban. Nosotros entendimos que era mucho más importante hacer frente a este pago a las personas de Chipiona antes de gastarnos dinero en una orquesta o en una agrupación que viniese de fuera. Y así nos lo hizo llegar la Asociación de Agrupaciones de Canto, las Coplas, y así hemos hecho. También, bueno, en atenciones protocolarias hemos reducido unos 5.000 euros, entre otras cosas. También se ha recortado lo que ha sido el diseño y confección de los trajes de las damas, de la perla, del pregonero, en las bandas, en la compra de flores para las damas. Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia que el carnaval tiene para la vida económica local y ha precisado que la gestión del Partido Popular tiene como objetivo prioritario reducir los costes, aunque ello suponga muchísimo más esfuerzo. Según el primer edil, en el informe de la intervención municipal, se cuantifica el coste del carnaval 2011 en 100.444,81 euros, mientras el que acaba de finalizar solo ha costado 37.026,87. Ello supone un ahorro de 63.417,94, un 63% menos aproximadamente. Cuando en el año 2011 se gastan en atenciones protocolarias 6.236 euros, en el año 2012 se ha gastado en atenciones protocolarias 1.233,50. Estamos hablando de la sexta parte. Con la sexta parte del dinero que se gastó en atenciones protocolarias en el año 2011, hemos atendido y hemos hecho el protocolo del carnaval del 2012. Y seguramente se preguntarán por qué tanta diferencia de 6 a 1. Pues mire usted, le voy a hacer simplemente unos toques de atención. Bar Paquito, se gastaron el año pasado en atenciones protocolarias, que yo quisiera saber qué atenciones protocolarias hicieron en el Bar Paquito, 1.327 euros. En otro bar se gastaron 897 euros. Y en otro bar, 837,60 euros, lo que supone un total de bares de 3.054,60 para atender al protocolo del carnaval del año 2011. En el año 2012 nos hemos gastado de protocolo 385,91 euros, pero en ese protocolo entra la atención que se le hizo al pregonero, los bocadillos que se le compraron a las niñas cuando fueron al Falla y la atención al pregón. Quiere decir que no hemos gastado absolutamente nada en bares, porque cuando nosotros hemos ido a los bares hemos ido con nuestro dinero, no con el dinero de los ciudadanos, que hay que decirlo con una voz alta y clara, y que se enteren los ciudadanos que cuando ellos se gastaron 3.054 euros en bares para atenciones protocolarias, nosotros, incluyendo los bocadillos de las damas, nos hemos gastado 385. Antonio Peña ha puesto como ejemplo la reducción del apartado de atenciones protocolarias, que ha bajado en casi 4.000 euros, en publicidad y propaganda en 5.000 euros y en alumbrado público en 11.000. Finalmente, el alcalde de Chipiona ha agradecido a los empleados municipales, fuerzas de seguridad y protección civil, su colaboración para el buen desarrollo de una fiesta que prácticamente no ha contado con incidentes. Por tanto, atenciones protocolarias de 3.054 euros que se gastaron, nosotros nos hemos gastado 385. Pero es que en placas se gastaron 1.552 euros. Nosotros en placas y en pines de recuerdo nos hemos gastado 210 euros. Y le hemos dado a cada dama un pin de plata,
que creo que merecía la pena el PIN. Era un PIN muy bonito, que recuerda perfectamente a una de las de los monumentos importantes de nuestra ciudad, de plata. Creo que no desmerece en nada a lo que se pudo hacer el año pasado, pero sí que sepan los ciudadanos que cuando ellos se gastaron 1.552 euros, nosotros nos hemos gastado 210 euros. Por tanto, hombre, yo quiero que se hagan comparaciones, porque realmente muchas veces los ciudadanos se preguntan qué se hace desde el ayuntamiento. Pues se hace lo que nosotros prometimos hacer, gestionar el dinero de los ciudadanos, darle valor a las cosas y no malgastar ni tirar dinero. Y hemos hablado de las atenciones protocolarias, pero si nos vamos a hablar de publicidad y propaganda, pues el año pasado en publicidad y propaganda se gastaron 5.929,74 euros y este año nos hemos gastado 347,34. Y hemos sacado en televisión Costa de la Luz, pues todos los carnavales en directo, en nuestra televisión. Hemos conseguido que viniese Canal Sur a nuestra cabalgata. Y mire, nos hemos gastado en propaganda 347,34, mientras que el año pasado se gastaron 5.929,74 euros. Quiero deciros que nada más que en propaganda y en atenciones protocolarias, el gasto fue de 12.000 euros frente a los 1.600 euros que nos hemos gastado nosotros este año. Ahí es donde se ve la diferencia y ahí es donde se ve la gestión, que es lo que de alguna manera yo quisiera poner en valor hoy. Los ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar, Rota y Trebujena han acordado con la Diputación de Cádiz el anticipo de 1.100.000 euros para poder pagar las nóminas pendientes de mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, coincidió con los cuatro alcaldes de la comarca en la necesidad de anticipar dicho importe, cuestión que fue refrendada por el presidente de la Diputación, José Loaiza. Recordemos que los más de 500 trabajadores de la mancomunidad, incluidos los pertenecientes a las escuelas taller, talleres de empleo y demás acciones formativas, llevan 5 meses sin cobrar y que la institución podría estar abocada a la disolución. Los cuatro ayuntamientos de la provincia de Cádiz que pertenecen a la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir acordaron en la pasada comisión de gobierno del ente solicitar anticipos a la Diputación Provincial de Cádiz para poder hacer frente a las cuotas impagadas a la mancomunidad que adeudan desde 2010. El delegado de Fomento Económico, Agustín Lorenzo, se ha desplazado hoy a Cádiz para avanzar con los técnicos de la Diputación en el procedimiento legal que posibilitará que el anticipo se lleve a efecto. Hoy tiene lugar en Sevilla una reunión similar entre el presidente de la Diputación de la capital hispalense y los alcaldes de los municipios de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir de la zona de Sevilla. La intención es que ambas diputaciones acuerden el procedimiento a seguir para facilitar estos adelantos. En concreto, la deuda de los 11 ayuntamientos con la mancomunidad asciende a 1,7 millones de euros de las cuotas sin pagar de los años 2010 y 2011, puesto que la deuda acumulada hasta 2009 fue financiada mediante una operación de factoring. El proceso de matriculación para el curso escolar 2011-2012 se ha puesto en marcha hoy 1 de marzo sin novedades normativas y con pocos cambios en las delimitaciones domiciliarias que marcan los puntos de adscripción a un centro u otro. El objetivo de la Delegación Provincial de Educación es conseguir elevar al 90% los admitidos de 3 años en primera petición. Es decir, que la mayor parte de los niños vayan al centro educativo que han escogido los padres y que cada año en las ciudades grandes generan fricciones sobredimensionadas, no por el número, sino por el descontento de los padres que no consiguen la ubicación deseada. La delegación pide a los padres que se informen de los itinerarios a través de las páginas web de las consejerías que consulten en los centros, que durante todo el mes ofrecerán información sobre sus plazas y que tengan en cuenta que el control del fraude es cada vez mayor. En el anterior curso fueron cerca de 70 niños en la provincia los que perdieron puntos y tuvieron que ser trasladados de su centro inicial debido a que sus padres habían falseado datos para obtener más puntos. Los puntos se suman principalmente por contar con hermanos en el centro y por domicilio. El fraude se suele dar enmascarando el domicilio real.
Los talleres dirigidos a la formación y orientación en materia de búsqueda de empleo puestos en marcha por el Partido Popular se han ampliado a 2 días a la semana, martes y jueves, debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas. Así lo ha anunciado el vicepresidente ejecutivo del Partido Popular local, Alejandro Fernández, que ha animado a quienes estén interesados a dirigirse a la sede en la avenida 28 de febrero en horario de tarde. Existen 3 talleres gratuitos previstos, uno enfocado a la elaboración del currículum vitae, a la preparación de entrevistas de trabajo y al seguimiento de estas personas en la búsqueda de empleo. Estos cursos entendemos que por la temática pues son muy importantes, porque van a ser en 3 días, talleres de 2 horas cada día, los cuales pues vamos a implantar. El primer día, por ejemplo, pues vamos a enseñar a la gente a hacer un currículum vitae. Currículum vitae todo el mundo sabe lo que es, pero prácticamente nos limitamos a poner nuestra foto, nuestros datos, nuestra vida laboral, poco más o menos. Un correo de contacto y un número de teléfono. Y un currículum vitae es algo mucho más importante que lo que estamos diciendo. Porque el currículum vitae es el documento que tú presentas en una empresa, que es el que hace que esa empresa te llame o no te llame luego en una entrevista de trabajo. El segundo taller, pues no deja de ser menos importante que cuando nos coloquemos delante de una empresa que nos vaya a realizar esta entrevista de trabajo, sepamos qué es lo que quiere escuchar esa empresa de nosotros, qué es lo que podemos aportarle, qué es lo que le podemos ofrecer, y qué es lo que tenemos, la presentación que tenemos que tener delante de ellos. Y un tercer taller, donde desde el Partido Popular le vamos a hacer un seguimiento a los trabajadores. A todo aquel que curse el curso, no solo le vamos a dar curso y nos vamos a desentender, sino que como disponemos de personal cualificado, que de hecho están muy acostumbrados, llevan 20 años en el tema de los recursos humanos, en el Corte Inglés, por ejemplo, ahora están en la Casa Renault también, y le van a seguir haciendo un seguimiento de a las empresas que se están presentando, si la aceptación que están teniendo y en qué podemos estar poco más o menos desviándonos, equivocándonos, o si lo estamos llevando bien o no lo estamos llevando bien. El tiempo volvió a acompañar y el puente local, sumado a la celebración de la festividad del Día de Andalucía, propició que las calles se llenaran de chipioneros y visitantes a la búsqueda de coplas, actos gastronómicos y especialmente la esperada cabalgata. Los servicios de limpieza han tenido que emplearse a fondo para retirar más de 135.000 kilos de basura. El sábado se recogieron 30.600 kilogramos, el domingo 32.780, el lunes 35.670 y el martes 28 de febrero 36.245. En total se han recogido 60.000 kilos más de lo habitual debido al puente y la festividad del Día de Andalucía. Con motivo de la celebración de la cabalgata se estableció un dispositivo especial con 2 barredoras, un camión de baldeo, 2 sopladores y 4 peones que se sumaron a los 6 empleados responsables de la maquinaria. Más de 150 participantes asistieron a un encuentro profesional sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras que afecta a los jardines de las poblaciones de la provincia. Un encuentro enmarcado dentro de las 5ª jornada de jardinería organizado por la Diputación Provincial de Cádiz y que se ha desarrollado en las instalaciones del Zoo Botánico de Jerez de la Frontera. Este encuentro de formación profesional dirigido a los responsables y agentes municipales de los parques y jardines públicos de la provincia ha contado durante su inauguración con la presencia del vicepresidente segundo de Diputación, Bernardo Villar, del diputado de Medio Ambiente, Daniel Sánchez, y de la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, Felisa Rozado. Darles las gracias por haber organizado estas jornadas, una jornada del picudo rojo que, como sabéis, nos traen no solamente a las administraciones en la cual estamos ahora mismo, yo como ayuntamiento, ellos como diputación, sino también algunos particulares, el picudo que nos trae de cabeza a todo el mundo. Una plaga que lleva desde el año 1992, que es cuando se introduce aquí en Andalucía, y que estamos intentando acabar con ella, pero que, como bien sabéis todos los que estáis aquí, es una situación harto complicada, muy difícil y muy cara, ya no solo por el hecho del tratamiento en sí, sino porque no se garantiza muchas veces que una palmera que esté tratada no vuelva a sufrir
ese daño, ese mal. Los participantes han dedicado la jornada a informarse sobre la plaga y formarse para combatirla. El picudo rojo es un coleóptero de Asia tropical. Se ha detectado su presencia en Andalucía desde 1995. Su entrada en el territorio andaluz se ha debido a la importación de palmeras infectadas procedentes del sudeste asiático. Desde el 2005 su dispersión por los jardines ha sido mayor, contribuyéndose en su plaga. Yo tuve mi primer contacto con el picudo rojo hace unos años a través de Felisa en un pleno de diputación, y lo que en aquel momento hace varios años nos hacía gracia, que es el picudo rojo que se avanzaba 500 metros diarios y tal, se ha convertido en un grave problema para la mayoría de, para casi todos los ayuntamientos, no solamente de la provincia sino de muchos ayuntamientos de España. Un problema que nos está haciendo perder la fisonomía de nuestras ciudades. Como un ejemplo, no sé si habrá alguien del puerto, Parque Calderón, ¿no? Incluso aquí en Jerez, la Plaza del Mamelón, que ha perdido sus palmeras, sino también que estamos haciendo, esta enfermedad, esta plaga está haciendo perder parte de nuestro patrimonio. A raíz de eso, y Daniel, preocupado con todos los temas medioambientales, como diputado responsable del área, pues planteó, junto con el jefe, con José Luis Molín, la posibilidad de hacer una segunda edición sobre el picudo rojo, porque nos iban llegando, o sea, ya no solamente peticiones de asesoramiento y de ayuda, sino en algunos casos petición de material para subirse a arreglar, a podar y a cuidar de las palmeras. He tenido con muchos concejales de la provincia de Cádiz intercambio de ideas, con Paloma del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, y hablábamos de la idoneidad de celebrar esta jornada, que era muy importante que los distintos concejales, los distintos técnicos, pues intercambiáramos ideas, y eso junto a los magníficos ponentes que traemos en el día de hoy, yo creo que va a ser el éxito. La Diputación de Cádiz colabora con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en el asesoramiento técnico a los municipios de la provincia, tanto para la erradicación de la plaga como para su contención y prevención. El regatista del Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona, Paco Fernández, ha sido tercero en la regata de aguas interiores de Patina Vela, disputada el pasado fin de semana en el embalse de Arcos, a pesar de disputar la prueba lesionado. Rafael Ruiz logró una aplastante victoria, buenas temperaturas y vientos suaves marcaron una cita que se resolvió después de 7 pruebas. Acompañaron al regatista del Bahía de Cádiz en el podio final José Vicente Climent del Puerto y Paco Fernández del Club de Chipiona, con una meritoria actuación a pesar de competir con una lesión de menisco. La superioridad de Ruiz fue tal que, salvo en la primera del sábado para José Vicente Climent y la última del domingo para Luis Alfonso Pérez, obtuvo el triunfo en todas las mangas celebradas. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana: 18 grados de máxima, mínima de 8, con viento oeste de 25 km por hora y 35% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,34, mediodía 0,39, pleamar 10,2, 10,47 y bajamar 3,44 y 4,15. Farmacia de Guardia, Domínguez Aiza, en la avenida de Rota 157. Desfile de moda flamenca Azabache, al beneficio de la Asociación de Fibromialgia. Sábado 3 de marzo a las 6 de la tarde en el Rincón del Olivar. Entradas en Azabache y Radio Chipiona a 5 euros. Quinario en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo, hasta el viernes 2 de marzo a las 7:45 en la parroquia Nuestra Señora de la O. El viernes día 2 de marzo, versapiés y función principal de instituto a las 8 de la tarde. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de Acitur, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-37-46-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.
Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.